Vamos para el lado del vóley, pero lo vamos a presentar. Por supuesto, lo presenta Life Sport. Llegate al Life Sport en Paseo Norte sobre calle Libertad. 125 está Life Sport, mira. Life Sport, llegate a Paseo Norte, encontrá a Life Sport. Agradecemos a los al joven y a la señora que se sumaron, ahí se prestaron, porque justo estamos grabando para armar la nueva publicidad, ¿eh? Buena onda para ellos, así que gracias por dejarnos también. Justo los botines que tiene puestos se los llevó el hijo, ¿eh? Sí, se llevó los botines en Life Sport, que lo había visto en nuestra red de Panorama Deportiva, ¿eh? Ya vendimos, ya pagamos la publicidad. No, está bien, no. Bueno, vamos con la palabra, vamos a escuchar la palabra de Valeria Domínguez, palpitando ya lo que se viene a principio de abril, arranca la Liga Interparlamentaria del Voleibol Amateur, pero vamos a escuchar la palabra de la profe del Sportivo de Grano. Nos encontramos aquí en el Sportivo Belgrano, bueno, con Valerio Domínguez, profe de voleibol del Sportivo Belgrano. Bueno, ahí estuvimos un ratito en las prácticas del mini voleibol. Bueno, ¿cómo han arrancado en las prácticas? Vimos ahí algunos de los chicos también que se sumaron, un voleibol mixto y así. Sí. Hola Diego, buenas noches. Sí, la verdad es que hace una semana que empezamos con todas las categorías. Arrancamos con mini voleibol, con mucha expectativa también. Se han acercado muchos varoncitos, así que bueno, tenemos mixto. Así que bueno, invitamos a todos. Quien se anime a jugar el vóley que venga. Bueno, la liga ya puso fecha para el 3 de abril. Sí, sábado 3 de abril ya arrancaríamos, así que bueno, ya estamos a unos poquitos días, así que bueno, de a poquito nos vamos poniendo a punto. ¿Todavía no han definido con cuánta categoría van a ingresar? Y sí, por ahora se va a jugar sub-12, sub-16, sub-18, ¿sí? Y primera. ¿Van a ingresar con ese Sportivo Verano? Sí, Sportivo Verano ingresa con ese. Igual en mini vóley, así que bueno, dentro de todo completito. Bueno, estaba leyendo recién la charla, la reunión, lo que es el sub-13, los mini-voles van a arrancar a mitad de año. Mini-voles a partir de mitad de año, como para darle un poquito más de juego a las chicas. Y va a haber un sub-13, lo vamos a hacer como Grand Prix. Sí, para que vayan agarrando juego. Aprovecho, ¿cómo anduvo el arranque para adulto, el vole recreativo? De poquito van. Si llegan al club, arrancamos el otro día, tuvimos una sola clase, pero bueno, vienen con un poquito de miedo, pero vienen. Cuéntanos un poquito, de cualquier edad pueden venir, cualquier de qué horario. Pueden venir, cualquier persona que le guste, que tenga ganas de aprender, que no sepa, que venga igual, sea mixto también, si quieren venir hombres y mujeres, que si lleguen al club, que hay vóley para todos. ¿Horario y días? Horario y día para vóley recreativo, sí. Martes y jueves a las 21. A las 21. Bueno, los otros horarios, ya a la sede, ya lo hemos publicado. También, bueno, Valeria, desde ya lo mejor y muchísimas gracias. Por favor, gracias, Diego.